Lalo, se te volvió a mutear el micro. Gracias, siempre se me olvida. Ok, voy a retomar. Recuerden, vamos a seguir trabajando sobre espacios vectoriales y subespacios vectoriales. Entonces, el martes ya vieron, hablaron sobre la intersección de subespacios. No es cierto, el miércoles y el lunes hablaron de la intersección de subespacios. El martes vimos la unión. Y ayer también vieron un espacio muy particular que es la suma de subespacios. Entonces, vamos a retomar y vamos a continuar trabajando con esas propiedades. Entonces, ¿qué sabemos? Que si A y B son subespacios de B. Entonces, A unión B es subespacio de B. Si solo sí, pues ¿qué tenía que pasar? Que uno estuviera contenido en el otro, ¿no? A contenido en B o B contenido en A. ¿Qué pasaba con la intersección? ¿La intersección tenía alguna condición? Pregunta. ¿No, nadie? No, pues sí, la intersección no tiene ninguna condición, ¿no? Basta con que los dos sean subespacios para probar que son subespacios. De hecho, si no me equivoco, también vieron en clase que si tomamos una cantidad finita de subespacios vectoriales, es decir, tomamos A1, bueno, A1, A2, y así hasta AN, entonces pues la intersección de I en I, o desde 1 hasta N, como lo quieran ver, de los AIs es subespacio, ¿no? Podemos dar algo análogo con la unión, como tomando igual una cantidad finita de subespacios, ¿y qué tendría que pasar? Pues que tuviéramos una cadena de contenciones, ¿no? Es decir, que el primero esté contenido en el segundo, y el segundo en el tercero, y el tercero en el cuarto, y así sucesivamente. Eso se iría construyendo también de forma inductiva. Y el que estuvieron trabajando ayer, A más B, subespacio de B. ¿Y cómo se definía este espacio? Pues teníamos que A más B era igual al conjunto de quiénes, de los x más y, tales que x estaba en A y y estaba en B, ¿no? Entonces tenemos estos tres definidos. Y ahora vamos a trabajar, pues, ejemplos de estos. ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, está claro. Entonces, nuestro primer ejemplo, vamos a hablar de la intersección, ya que es un tema común y muchas veces no se ve. Entonces, la intersección. Sean que vamos a pedir W1 y W2, subespacios de R3. Tal que vamos a definir a W1 igual a las tercias ordenadas X, Y, Z, que están en R3. Tal que X es igual a 2Y y Z es igual a menos Y. Y vamos a definir a W2 igual a X, Y, Z, están en R3, tal que qué. Pues en este caso van a cumplir una ecuación, tal que 2X menos 4Y más Z es igual a 0, ¿no? Y la pregunta es, pues ¿quién es
W1, intersección W2. Esta es una pregunta que nos podemos hacer claramente porque, pues tenemos que para la intersección hay condiciones. Entonces no tenemos que verificar antes. Que se cumpla algo más. De tarea moral, les queda ver que sí son subespacios. Pues que W1 y W2 sí son subespacios de R3, y pues queremos saber quién es la intersección. Entonces, ¿qué es lo más fácil que podemos hacer cuando queremos ver intersección de subespacios? Pues, por definición, ¿quién es la intersección? Pues, por definición, W1, intersección W2, ¿quién tiene que ser? Tienen que ser los X, Y, Z que están en R3, tal que ¿qué? Pues que cumplen las tres condiciones, ¿no? X es igual a 2Y. Z es igual a menos y, 2x menos 4y más z es igual a 0. Sí, entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Queremos ver que todos los vectores que están en ambos subespacios. Por lo tanto, lo más fácil que podemos hacer es llevar la condición que tenemos del primer subespacio a una ecuación, y de esa forma vamos a hacer el sistema de ecuaciones que van a ser nuestras restricciones que van a tener nuestro conjunto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Los elementos que se van a encontrar en la intersección van a ser aquellos tal que pues cumplen o resuelven el sistema de ecuaciones. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, está bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar las condiciones de W1 pues a una ecuación. Como pues X es igual a 2Y, pues tenemos que esto es que X menos 2Y es igual a 0. Y de igual forma, ¿qué pasa? Tenemos que Z es igual a menos Y, entonces Z más Y es igual a 0. Y ahora de estas dos, igualando, ¿qué tenemos? Pues tenemos que X menos 2Y va a ser igual a Z más Y. ¿Y qué podemos concluir de esto? Que nos va a quedar que X menos 3y menos z es igual a 0. ¿Todos de acuerdo? Sí. Y ahora ya lo tenemos como ecuación. ¿Sí? Y aquí ya tenemos otra ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer es, como les mencionaba, vamos a tomar el sistema de ecuaciones y vamos a hacer, nos vamos a fijar en quién es el conjunto de solución. Así, resolviendo el sistema de ecuaciones, ahí. Pues ¿qué nos queda? Tenemos que X menos 3Y menos Z igual a 0. Y aquí abajo tenemos que 2X menos 4Y más Z es igual a 0. ¿Y qué es lo más fácil que podemos hacer? Pues podemos sumarlas, ¿no? Y nos deshacemos de la Z. Entonces la sumamos. ¿Y qué nos queda? Nos queda 3X menos 7Y igual a 0. Y ahora sí que tenemos. Pues de aquí podemos concluir que por lo tanto,
X es igual a quién? A menos 7Y sobre 3. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Y ahora ya que sabemos X, pues lo podemos sustituir en alguna ecuación. Entonces vamos a sustituir en, si no me equivoco, lo hice en la segunda. Entonces, sustituyendo X en 2, bueno, voy a ponerle 1 y 2 en 2. ¿Qué tenemos? Ah, no es cierto, perdón, en 1. Es que mi hoja la tengo al revés. Sustituyendo en 1, ¿qué pasa? Pues vamos a tener menos 7y sobre 3, menos 3y menos z igual a 0. Y entonces, pues vamos a tener que menos 7y menos 3 menos 3y va a ser igual a z. ¿Y esto quién es? Vamos a tener que esto es 9y tercios. Y menos 7 menos 9 nos va a dar menos 26, ¿no? Menos 26 tercios de y es igual a z. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Y por lo tanto, pues W1 intersección W2 Así es cierto, es este 16 y es 16, bueno. ¿no? Ah, claro, sí, gracias. Ok. Entonces, W1 intersección W2, ¿qué van a hacer? Pues van a ser los X, Y, Z, bueno, en R3. Tal que qué. Pues tal que X es igual a menos 7Y sobre 3 y Z es igual a menos 16 sobre 3 por Y. Sí, entonces, ¿qué nos dice? Pues solo tenemos una variable libre y tenemos dos variables dependientes. Sí, entonces, geométricamente, ¿qué tenemos? Nuestro primer conjunto es el que cumple esta ecuación. Y pues esta ecuación teníamos que X y Y dependen de Y, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues entonces este conjunto también tiene una variable libre y tiene dos dependientes y por lo tanto tiene que ser una recta en R3. ¿Están de acuerdo? No entendí eso. Voy a borrar aquí arribita esta parte donde resolví el sistema. ¿Qué pasa geométricamente? Pues geométricamente te dice que dependiendo cuántas variables libres tengas en tu conjunto, va a ser el subespacio que vas a tener geométricamente. Entonces, por ejemplo, R3, ¿cuántas variables libres tiene? A libres te refieres como X y Sí, Z que de tú esas. puedes darle valor y que no te afecta a las demás variables. No, X 2, ¿no? 3, ¿no? Porque tienes a X, a Y y a Z. Tú puedes darles valores de la forma que a ti se te antoje y va a seguir estando en R3. ¿Qué pasa con nuestro conjunto solución de la intersección? Y, digo, X,
se va a ver como menos 7y3. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra variable libre aquí es y. ¿Por qué? Porque y no depende de nadie. En cambio, x y z dependen de y. Por lo tanto, nosotros, si le damos valor automáticamente a y, ya sabemos quién es x y quién es z porque dependen de y. Si dijéramos, no, pues y es igual a 1, entonces, ¿qué pasa? Pues x es menos 7 tercios y z tiene que ser menos 16 O sea, tercios. ahí tenemos dos variables que dependen de y una variable libre. Exactamente, que es y, ¿no? Porque y no depende de nadie. Okay. Entonces, vamos a saber cómo se comporta nuestro espacio a partir de nuestras variables libres. ¿Qué pasa? W1, pues te dice X es igual a 2Y y Z es igual a menos Y. Entonces, de igual manera, X y Z dependen de Y. Por lo tanto, solo tiene una variable libre en sus entradas, ¿no? Entonces, cuando tú le des valor a Y, ya vamos a saber quién es X y quién es Z. Y eso nos va a construir una recta en el espacio, ¿no? Porque el espacio, hablando en los RNs, que solo tiene una variable libre, pues va a ser una recta. ¿Sí? Sí. Okay. ¿Qué va a Oye, pasar con Mande? y tengo otra duda. Si es que en W2, si es Ajá. que me acuerdo, o sea, estaba definido no por, o sea, estaba definido por la ecuación, o sea, igualada a Exacto. cero. Entonces, ¿la intersección también la podemos definir así o es necesario o sea, saquemos las variables libres e independientes? Pues puedes dar, o sea, es que de aquí podrías llevarlo a la ecuación, no pasa nada, ¿no? Tal como lo hicimos con el caso de W1. Nos va a quedar que x más 7y tercios es igual a 0, z más 16y tercios es igual a 0, igualamos y despejamos y lo podemos ver en forma de ecuación, ¿no? Entonces, ya para encontrar las intersecciones, no importa si lo damos con la ecuación o lo damos de esta forma. De hecho, lo que les iba a mostrar es que se puede escribir de otra forma. W1 intersección W2 lo podemos ver pues sustituyendo las variables. La primera entrada pues es X, pero X es menos 7Y sobre 3, ¿no? Nuestra segunda variable, pues es una variable libre, no pasa nada. Nuestra tercera variable es z, pero z es menos 16 y tercios. Entonces, menos 16, casi 3y, Y son las parejas que van a estar en R3. Tal que qué. Bueno, más bien las tercias. Pues como solo tenemos una variable, tal que pues y está en R. Entonces, como le vayamos dando valores a y, nos va a ir dando valores en nuestra intersección. ¿Sí? Tenemos esas tres formas. Lo podemos escribir como ecuación, lo podemos escribir sustituyendo los valores en nuestras entradas, o podemos escribirlo con las restricciones de los espacios. No, ¿Sí? okay. Sí, entonces aquí ya, o sea, ya como lo dejen, pues es de gustos, más que nada. Okay. Entonces, ¿ya nos comprueba que tenemos un espacio vectorial? ¿Nuestro ¿Este? espacio vectorial? Ajá. Sí. Porque en clase ya probaron que la intersección de dos subespacios vectoriales es espacio vectorial, ¿no? O sea, Ah, vale. ya no es Esto ya necesario sabemos que es un probarlo. espacio vectorial.
sea, no es necesario ya probarlo. No, porque eso ya lo probaron en clase, ¿no? Es un teorema. Entonces ya no es necesario. Lo que sí es necesario es ver que ambos son subespacios. Es la única condición, que es lo que se dejó de tarea moral. Okay. Entonces, esta es una idea de cómo se sacan las intersecciones de los subespacios vectoriales. Si nos da tiempo, vamos a hacer otro ejemplo. Ahora quiero hablar un poco sobre la suma. ¿Por qué? Porque la unión es muy simple. Porque para que la unión sea subespacio vectorial, uno tiene que estar contenido en el otro. Entonces, pues automáticamente, cuando te den A y te den B y veas quién está contenido en quién, pues el subespacio vectorial va a ser el que contiene al conjunto más pequeño. ¿Sí queda claro eso? O sea, para la unión, ¿qué va a pasar? Pues, como les había mencionado, A unión B es subespacio de B. Sí, solo sí. Pues A está contenido en B o B está contenido en A. ¿Qué pasa? Sea B igual a RN, A igual a R3 y B igual a R. ¿Qué podemos notar? Como pues R está contenido en R3. ¿Por qué? Acuérdense que R3 es todo el espacio euclidiano y R es una recta, ¿no? Que es lo que podemos ver como el eje X. Entonces va a estar contenido dentro del espacio euclidiano. O sea, geométricamente esto. Bueno, sí, nada. Si nosotros tomamos a R3, pues ¿quién va a ser R? Va a ser una recta que te forma el eje. ¿No? Entonces R va a ser esta recta de aquí. Acuérdense que cuando decimos R3, estamos pensando en R, producto cartesiano R, producto cartesiano R. ¿No? Entonces aquí tenemos otra, por llamarlo así, otra copia de R, y aquí tenemos otra copia de R. Y pues como Perdón, ¿R es solo una recta de esas o son las tres? solo es una, ¿no? Vale. Es, las demás son copias de ella misma. Sí, o Okay. sea, no son distintas, pero por la posición en la que están geométricamente no son iguales. Sí, o sea, el eje Y es R también, pero es una copia distinta o es un... Es como si tú tomas a la recta R y la copias. Y ahora en vez de colocarla en esa misma posición, la colocas como está Y. Entonces, aunque la recta que colocaste sigue siendo el conjunto de los reales, no es el mismo que pusiste anteriormente. Porque si fueran el mismo, la intersección sería todo R, ¿no? Pero en este caso la intersección solo es el cero. ¿Sí estás de acuerdo? Sí, gracias. Y lo mismo va a pasar si tomas otra copia de los reales y la colocas como está Z. ¿Qué va a pasar? Pues no va a ser igual a ninguno de los otros dos porque solo se va a intersectar en el cero. Entonces, aunque sean copias del conjunto de los reales, geométricamente no son los mismos porque pues las intersecciones son distintas de los reales. Sí, así es como la noción con la que se construyen los objetos geométricos. Sí, o sea, tomando tu espacio y cuando haces el producto coordenado, ¿qué es lo que haces? Vas agregándole copias del espacio de forma que, pues si tienes A, B y C, A pertenece al real de aquí, B pertenece al de aquí y C pertenece al último. Y eso te da la libertad de poder darles valores como a ti te gusten las entradas. Si alguno fuera igual, entonces
No sé, si estos dos fueran el mismo, pues cuando dieras el valor de A, automáticamente darías el de B, porque estarías dando el valor en el mismo conjunto. Y entonces ya no tendrías como tal R3. Sí, eso si quieren ya lo hablamos un poco después. Entonces, pues como R está contenido en R3, ¿qué pasa? Pues la unión B es subespacio vectorial, ¿no? Exacto, ¿no? La unión tiene que ser R3. Entonces, A unión B, pues es R3. Y ya, sabemos quién es la unión. La unión es más simple. Siempre y cuando, pues, verifiquemos que se da alguna de las contenciones. Y ahora sí, para la suma de subespacios, vamos a trabajar con los dos subespacios anteriores. Se los voy a volver a escribir. Acuérdense que nuestro W1 van a ser las tercias que van a estar en R3. Y nuestra primera condición es que X es igual a 2Y y que Z es igual a menos Y. Y W2, ¿a quién va a ser igual? Los x, y, z en R3, tal que pues 2x más y más menos 4y, perdón, más z es igual a 0. Y la pregunta aquí es, pues, ¿quién es W1 más W2? Acuérdense que aquí también no tenemos que verificar ninguna propiedad anterior. ¿Por qué? Porque lo único que nos basta es que W1 como W2 sean subespacios vectoriales, ¿no? Ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir a W1 y a W2 como lo hicimos en la última notación del conjunto W1 intersección W2, es decir, reemplazando nuestras condiciones en nuestra ecuación. Para eso, pues tenemos que pasar de ecuación a condiciones. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Entonces, a ver, tenemos que como 2x menos 4y más z es igual a 0, pues lo más fácil es que despejemos z. Entonces, pues tenemos que z se va a ver como 4y menos 2x. Por lo tanto, pues tenemos que W2 lo vamos a poder ver como las parejas X, Y, Z están en R3, tal que pues cumplen que Z es igual a 4Y menos 2X. Es, ya tenemos a los dos espacios con condiciones respecto a las entradas, y ahora sí hay que sustituir. Así. Pues tenemos que W1, ¿cómo se ve? Pues dado a que X es 2Y, pues vamos a poner 2Y. Y no depende de nadie. Y luego Z es menos Y. Entonces, menos Y en R3. Tal que como solo tenemos una variable, pues Y es un real. Bueno, y W2, ¿se sigue viendo? Sí. W2, ¿quién es? Pues según esto, pues la única que va a depender es
Z, ¿no? Sí. Entonces, pues X no tiene ninguna restricción. Entonces, X, Y tampoco tiene ninguna restricción. Y Z, ¿quién es? Pues es 4Y menos 2X, ¿no? Y esto está en R3. Y pues tal que como aquí tenemos dos variables que no dependen de nadie, pues tal es que X y Y están en R. ¿Sí? ¿Y cuál es la definición de la suma de espacios? Acuérdense que W1 más W2. La suma de dos elementos de Exacto, cada ¿no? Son subespacio. 2X más Y. Tal es que ¿qué? Que X va a estar en W1 y Y. Bueno, aquí vamos a cambiar a la otra Y. Y Y está en W2. Y entonces aquí, como estamos trabajando en R3, pues nuestra suma de vectores va a ser la usual de R3. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo ahí? Sí, claro. Y por lo tanto, pues la suma de los X y los Y que estén, bueno, los B y los U que se encuentren en W1 y W2, pues va a ser sumar estos vectores. Entonces hay que sumar estos dos vectores aquí. Entonces la suma es entrada a entrada y pues nos va a quedar 2y más x. La primera entrada va a ser x más 2y. Coma, tenemos que es y más y, entonces es 2y. Nuestra última entrada, ¿quién va a ser? Pues va a ser 4y menos 2x menos y. Esto va a ser 3y menos 2x. Y estas son las tercias que están en R3, tal que x y Y están en R. ¿Sí? Ah, vale, yo ya me quedó más claro ahora sí. Y de esta forma denotamos la suma de los subespacios. Y de esta forma también lo podemos llevar a la notación donde le damos condiciones, ¿no? Por ejemplo, W1 más W2, pues pueden ser los X, Y, Z que están en R3. ¿Tal que qué? Tal que x es igual a x más 2y. Es que hay un problema, ¿no? Oh, solo z, ¿no? Perdón. O sea, porque ¿qué? O sea, aquí tendría que ser alfa, beta y gamma para que no repitamos variables. Pues ahora sí, tal que alfa es igual a x más 2y, coma beta es igual a 2y y gamma es igual a 3y menos 2x. Y obviamente todas nuestras variables van a estar X y Y, van a estar dependiendo, van a estar en función de nuestros espacios W1 y W2. Sí.
Entonces, aún tenemos más o menos 10 minutos, teniendo en cuenta que les doy los últimos 5 minutos para que hagan cambio de salón virtual. Entonces, voy a definir otros dos subespacios. Y pues vemos qué quieren hacer, suma, intersección. Y el otro queda de tarea mural, ¿sí? Entonces, vamos a poner otra vez ejemplo. Vamos a trabajar de nuevo en R3. Sea B igual a R3 y W1 igual pues a las X, Y, Z que están en R3, tal que X es igual a 3Y y Z es otra vez menos Y. Ay, qué Y tan fea. Y W2, pues otra vez los X, Y, Z están en R3, tal que 2X más Y más 5Z es igual a 0. Entonces, ¿cuál quieren que hagamos? Aquí sí. Ok, tenemos una intersección, tenemos una suma. ¿Alguien más quiere opinar? ¿O lo dejamos a un volado? Uno, hacemos suma. Dos, bueno, ya hay dos intersecciones. Entonces vamos a hacer la intersección. Recuerden que para la intersección necesitamos resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces necesitamos llevar a W1 en forma de ecuación. Como X es igual a 3Y, entonces tenemos que X menos 3Y es igual a 0. Y como Z es igual a menos Y, entonces tenemos que Z más Y es igual a 0. Por lo tanto, 3Y. X menos 3Y es igual a Z más Y. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que X menos 4Y menos Z es igual a 0. ¿Todos de acuerdo? Entonces, aquí arriba, pues vamos a empezar a resolver el sistema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tener 2x más y más 5z igual a 0 y x menos 3y, es cierto, perdón, x menos 4y menos z igual a 0. Y este no lo preparé, pero ahorita lo sacamos rápido. Vamos a multiplicar por menos 2 esta y la sumamos. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 0. Aquí nos va a quedar 8 más 1, 9, 9y. Y nos va a quedar 2z más 7z igual a 0. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo?
Y por lo tanto, pues vamos a tener que Z lo vamos a poder ver como, bueno, ya siempre ocupamos en términos de Y, entonces vamos a despejar Y. Y se va a ver como menos 7Z sobre 9. Y sustituyendo otra vez en la primera, pues vamos a tener que 2X menos 7Z sobre 9 más 5Z es igual a 0. Por lo tanto, X va a ser igual a 7Z sobre 9 más 5Z menos 5Z. Todo esto sobre 2. Y esto es, son 45 novenos más 7, nos van a dar menos 38 novenos. Y es entre dos porque ya las cuentas no son mucho lo mío. Entonces, W1 intersección W2, pues ¿quiénes van a ser? Van a ser los X, Y, Z, NR3, tal que. ¿Qué pasa? Pues X es igual, habíamos dicho menos 38, Z sobre 9 y todo eso sobre 2. Y bueno, voy a borrar aquí esta parte. Y Y igual a menos 7Z sobre 9, ¿no? Y listo. Esa es la intersección. Y pues W1 más W2 queda de tarea moral. ¿Dudas? No, ahora sí me quedó más claro. Ok, perfecto. Y para acabar la clase, vamos a dar una definición. Sea B un espacio vectorial y W1, W2, subespacios de B. Decimos que W1 y W2 son suma directa de B sí y solo si cumple estas dos condiciones, que W1 intersección W2 es únicamente el vector 0 y que W1 más W2 es igual a B. ¿Sí? Entonces, decimos que dos subespacios son suma directa si al intersectarlos únicamente nos va a dar al 0. Y si al sumarnos nos da el espacio vectorial como tal, ¿no? Es como una Y se ve. partición que comparte un punto en el cero. Ajá, es como. Es que no es como tal una partición, porque no estás incluyendo todos los elementos. Y antes de que se me olvide, se denota por W1 más y un circulito W2. No es como tal una partición, porque no estás englobando a todos los elementos del espacio en W1 y W2, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy rápido, no lo vamos a probar. Pero
Supongamos que B es igual a R2 y W1 es igual a los X,0, tal que X pues está en R, y W2 igual a los 0,Y, tal que pues Y está en R. Entonces pues queda claro que W1 intersección W2 pues únicamente va a ser el 0, 0, ¿no? Que es cuando X es 0 y Y es 0. ¿Y qué pasa si yo tomo la suma? Pues van a ser los X, Y, ¿no? X, Y, tal que X y Y están en R. Y esto es R2. ¿Sí están de acuerdo? Lo voy a dejar de dar en grabar, porque ya no tengo pila en la compu, y si no, yo no voy a poder dejar de grabar. Sí. Entonces sí queda claro que esto es, o sea, cumple las dos condiciones de ser suma directa, pero si tomamos W1 y W2, en ningún momento están formando una partición de R2 salvo la intersección, ¿están de acuerdo?